Hello friends, buenos días. Un día más, un vlog más. ¿Qué nene? Friends, pues hoy me levanté bien tarde, la verdad. No me dormí, según yo, tan tarde y desperté muy tarde. Pero bueno, vamos. Se me antoja hacerme un cafecito ahorita. Cafecito, ¿qué dije? Y pues vamos a hacernos nuestro coffee. Ayer ni lavé los trastes, no, friends. He andado como... ¿por qué no lo puedo? He andado como... ¿por qué no puedo sacar? Friends, estoy teniendo trouble. ¿Por qué no puedo sacarla de esta? Ah, ya. No sé qué estaba pasando. Bueno, friends. Pues les digo que ayer no me dormí tan tarde, según yo, pero es que ¿saben qué? No sé si recuerden que yo tenía días de que no dormí bien, de que dormía dos horas o así, entonces yo creo que es por eso. Pero bueno, hoy es lunes, friends, sí o sí. Miren, yo no quería ir a hacer mandado, pero sí o sí tengo que ir. ¡Hala! Me tiré el café. Pero sí o sí tengo que ir porque verán que mi difenidramina ya no tengo. Entonces sí tengo que ir. Otra cosa. Pues sí tengo que ser mandado y así. Whatever. Y pues nada, friends. Sí tenemos que hacer eso. Mi tacita. Bueno, mi vaso más bien. Que me compré... bueno, me lo regalaron el otro día en Starbucks. Pero bueno, friends, ahorita déjenme... voy a comer, desayunar, comer. Mis flautitas. Y ahorita les platico cosas. Friends, ya estoy bañada. De una barridita me bañé. ¿Qué más hice? Me hice mi cafecito y ahorita... ay, friends, miren, lunes, empezando desde tempranito, me andan preguntando mucho por citas, bendito Dios. Porque se ocupa trabajar, friends. Y son ya como las 3, es que no puedo ver, tengo aquí el otro celular, pero no puedo ver la hora. Porque estoy poniendo música. 3:18, me voy a ir a las 5:30. Y ahorita ya me haré de comer. No me echo de comer ni almorzar ni nada. Pero bueno, friends. Esta semana voy a volver a cocinar. Me voy a hacer una recetita que ya tengo en el canal. Carnita con papas. Y pues bueno, friends. Ay, kéfir. Tengo que poner kéfir en la lista de compras. Y pues nada, friends, nos vamos a Saks, si Dios quiere, ahorita un ratito más. Friends, ya comí y ya voy saliendo de la casa. Nada más que siento que voy muy escueta. ¿Qué es escueta? Voy muy, muy ligera. Como que me está dando frío. Y luego como ando recién bañada, I don't know. Pero pues bueno, ya ni modo. Si me da frío, tengo que soportar. Voy a agarrar como siempre el camioncito de pozo. Voy un poquito tarde. Me refiero a que voy tarde para llegar temprano, ¿saben? Porque con ese camión no se sabe. No se sabe la verdad. O sea, el de Morelos es seguro que pasa a la hora. Pero con este no se sabe. Pero bueno, a ver si lo alcanzo. Si no, ahorita hay otro camión de Morelos. Bueno, me maquillé un poquito, no más, porque quise, aunque me dieron ganillas. Me puse poquita base, rubor, y se. Y ya nada más, no en los ojos nada. Es que ¿saben qué? Luego me da cosa desmaquillarme, o sea, ponerme rímel y tenerme que desmaquillar. ¿Me entienden? Pero bueno, vámonos a hacer el mandado. Friends, ya... ya agarré la rutita, ya estoy aquí cerca de donde agarro mi camioncito de amor. Oigan, les quería platicar. Ay, no. Miren,
yo realmente a veces siento que soy una persona, o sea, me considero lista, ¿verdad? Pero hay veces que mi cerebro nomás no da. Mi ardillita como que está así toda atarantada. Friends, pues ya, estaba yo en la fila para pagar y me empieza a cobrar la señora, una cajera. Me empieza a cobrar, todo muy bien. Y ya me da la cuenta total. Eran 554 con algunos centavos. Y yo nada más traía dos billetes de 500. Pues ya total, le doy los dos de 500. Me dice, no traes los 500, no, los 54. Y yo, no. Traía de cambio como tres monedas de 10, 3 pesos y algunas monedas de 50 centavos. Pero, friends, yo no sé por qué. Tengo ya como un mes más o menos que ya volvieron a contratar señores mayores para empaquetar. Entonces, pues ándales que... Ay, quitaron la panadería. Ay, yo, bien azorada. Bueno, entonces yo dije, me empecé a buscar mi dinerito y vi esos pesitos. Y digo, no, me traigo 3 pesos, que eran los que se veían ahí. Y me dice, dámelos. Y yo, 3 pesos, porque eran 554, ¿me entienden? Y yo dije, ¿para qué 3 pesos? Entonces yo en mi cabeza empecé, friends. No, no sabía ni qué. Yo dije, pues, ¿cuánto me va a regresar? Y ya me regresó 450 pesos. Pero yo me quedé en blanco, friends, en blanco. Yo no supe ni qué. Duré, de verdad, como unos 5 minutos en lo que salí de Walmart y no le di nada a la señora. Otra. Pero fíjense que me tocó a la misma señora y yo en la semana pasada le había dado un poquillo más de dinerillo. No 20 pesos, pero pues sí le di una buena moneda. Entonces no me sentí tan mal, ya no me dije, gracias. Pero, duré como 5 minutos, se los juro. Yo haciendo cuentas en mi cabeza y yo, pues, ¿por qué me dio así? Hasta que me di cuenta que me, o sea, no, pero sí, yo le robé un peso y centavos, ¿saben? O sea, no le robé, ay, se escucha muy feo, pero pues prefirió, yo creo que no tenía cambio, no sé, pero... Hasta que lo entendí, pero neta, miren, aquí traigo el ticket. Yo estuve como 5 minutos en blanco y veía el ticket y veía. Y yo ni en cuenta. Friends, acabo de aterrizar. Ahí está Nini. Déjenme les muestro lo que compré. Compré la varia cosa. Miren, chilito jalapeño porque no había serrano. Jito. Toallitas desmaquillantes, sebo, qué nene. Miren, me compré estos para hacerme, bueno, esta es una mezcla de chiles para hacerme mi huevito. Nene, ¿qué estás haciendo? Para ponerle a mi, ¿cómo se llama? Mi huevito. Estaban en descuento estos y sal con ajo. Estaban en descuento, creo que costaban como 50 y tantos y ahora estaban en 44. Oigan, mis anillos los limpié y brillan más. Bueno, como que no se ve mucho. ¡Ay! Es por el internet. Es que mi Apple Watch no se ven las carátulas. Miren. Ya se ven, pero es por el internet. Cuando ando afuera no se ve. Bueno. Yogurts, como casi no he comido, friends, porque no sé. Tengo 3, entonces nada más me compré 4. Mi kefir, que ay, este me encantó, de guayaba, pero nada más hay en chiquito. Y con un chiquito lo hago para toda la semana. Tomo muy poco, la verdad. Compré pues la carne, obviamente, que es sirloin de res.
para cocinar un aceitito chiquito, porque mi aceitera, pues saben que no está muy grande. Entonces, aceitito, un miguelito, porque me gusta con mis naranjas, un bombazo. Papas, obviamente, para el guisito. Naranjas también. Tengo todavía de la semana pasada y me compré 5. 5 más. Y huevito. Y también me compré 2 cucharas. Una cuchara sopera y otra cuchara cafetera. Porque casi no tengo, friends. Le regresé a mi mamá unas que tenía aquí. Que creo que sí eran de ellas. De ella, porque yo nada más había comprado como 3 cucharas cuando vivía sola y así. Entonces, pues ya compré otras para tener más. Luego compraré más. Y mi huevito, creo que sí les dije. Y ya, friends, es todo lo que compré. Ay, casi 600 pesos, friends. Bueno, no, les dije que 554. La vida está muy cara. Oigan, friends, ya es el siguiente día y no les grabé el final del video. Oigan, pero ahorita mi mamá vino. Esto se los tengo que contar. Para que las que dijeron que yo me lo estaba tomando muy personal. Que sé de qué. Pues mejor se callen. Porque, friends, mi mamá vino y me puso a decirme que porque no hablo. Que sí, con ella. Y ya le dije, mamá, pues es que si las cosas hubieran sido al revés, todo el mundo se me hubiera echado encima. Y bueno, ya me empezó a decir que la Kiki, no, que a mi mamá la puso, que mi mamá también con su actitud, o sea, ¿qué les pasa? Ay, no, bueno, mi mamá me estuvo contando y que pues que la regañó a las dos porque sabe que están mal, claramente, que yo había dicho que yo no iba a pagar lo de mi mamá y luego, ¿qué más? O sea, puras mentiras, ¿ves? Y a mi mamá le dijo que no, que ella no había escuchado que yo había dicho eso. Y también dijo, pero si lo dijo, pues fue en broma. Yo creo que ella siempre anda con sus bromas. Y yo soy así, pero que yo me acuerdo, friends, yo no me acuerdo haber dicho eso. Y, ¿qué más? Que yo era muy sangrón. ¿Qué más? Que se molestó mi hermana. O sea, como que ella se empezó a molestar, parece ser. Que porque yo no los invité a la foto. Es que dan de cuenta que cuando llegó la Kiki y su esposo, llegó con unas flores amarillas. Yo las subí a Insta. Y yo le dije, ¡ay, foto! Pero por las flores. Y ahora al parecer, y miren. O sea, lo entiendo, realmente, si hubiera sido al revés, justo como yo les estoy diciendo, o sea, que yo fuera mi hermana, pues yo sí me hubiera sentido, ¿verdad? Realmente eso sí lo entiendo, pero realmente, friends, yo por eso no me siento mal, porque yo no lo hice con mala intención, ¿saben? Si yo lo hubiera hecho con mala intención, pues sí, pero realmente yo no lo hice con mala intención y, si hubiera sido al revés, yo realmente, friends, le hubiera dicho, ay, tómanos una foto a nosotros, por favor. Verdaderamente, friends. Pero, pues sí, logro entender eso, pero pues también no creo que sea justificación. Nada justifica tratar mal a una persona y en público. Ahora, porque ahora al parecer que la Kiki está muy enojada que porque mis panchos, que en público. Y yo, bueno, pues es que esta gente que, ay, no, de plano, miren, friends, yo no les, han puesto cosas en el grupo, miren, yo a WhatsApp ni me meto porque, pues son las únicas que me escriben realmente en mi WhatsApp personal, pues, entonces, pero el otro día me metí, ayer, y vi que había, pero como las tengo silenciadas, no pude ver ni qué habían dicho, pero, pues sí, friends, ¿cómo ven? Tanta cosa. La neta es que sí se pasan. Y qué bueno que mi mamá ya los regañó. Porque realmente se pasaron de... Ya saben. Pero bueno, friends, gracias por verme un día más. Y nos vemos en el próximo.